¿Quién es el mejor pollero? ¿Pollo? El XP pollo yo, le voy a decir ahora. El X pollo yo, a lo mejor. ¿Cómo andas, XP? ¿Cómo te va? Ahí, cabrón. ¿Qué va a hacer aquí? Intercambio melódico, recolección maravillosa. ¿Esta madre qué es? Derrota 3 mecabots. Derrota 3 tipos de máquinas. Ajá, derrota 3, pero ajá. Luego recolectora imágenes, ajá, y luego recolecta. Este ya está casi hecho. Bueno, este estuvo facilito. Recolecta 3 perlas de coral. Andamos más o menos. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Primero. ¡Ja, perro! Buenas, Domi. Muchas gracias por los bits. Poco mejor en el trabajo. Harto ajetreo con poco. No, ya es donde tienes que andar ahí haciendo trabajos de otros y por la misma paga, ¿no? Y ya valió. Pero aprovechando para aprender. Bueno, eso está bien, pero, o sea, también no está bueno que lo hagas gratis. O sea, tirar paro ahí, pues está bien, ¿no? Tiras parito ahí un día, está bueno. Pero ya sí que se les haga costumbre o que se les quiera hacer costumbre, pues sí, no está chido. Ahí sí ya es de que, bueno, ya sí sigo echando mano, pero ya súmale ahí unos micudólares, ¿no? Ah, perro, muchas gracias, Domi, por esos 10 vitazos. Primero, sí, tú eres primero, claro que sí. Claro que sí. Chinga. Creo que me estoy norteando muy feo porque... Ah, no, siempre era aquí. Estoy mal yo. Y para rematar con cosas malas como el que retiren turnos dobles. No. O sea, tú sí quieres trabajar. O sea, no. O sea, tú entre más trabajo haya, mejor. Aquí dice que hay un culillo. Ah, es el culillo de ahí arriba. Esa madre nunca lo voy a agarrar ahorita. Por noob. No. Buenas a mí, ¿cómo anda? ¿Cuánto odio le tienes al XP? ¿Cómo andas también, dominio de allá? Nomás ahí recolectando money y no agradeciendo, ¿no? Y saludando. A lo mejor otros 10 me hacen preguntarte tu día. Ah, no, ya sé. No sea rata, señor. Es que ya juego Minecraft. No. Ya ves todo por, digo, por jugar Minecraft. Por jugar Fortnite. Me está saliendo lo top streamer. Cuando uno es top streamer ya nomás se la pasa pidiendo dinero. Ay, cabrón. Espérate. Vuela. También por unas cosas me dio curiosidad revisar la store de la Play por el juego que antes me viciaba. ¿Cuál? ¿El Nia? ¿El Nia? De veras, yo recibí una solicitud de amistad de un Experience 39 y traía la imagen de A2. Dije, creo que sí es el XP, así que igual le di a aceptar por si... Si eres tú, dime. Si no eres tú, también dime para... Pues para si sí, no, si no eres tú, pues tener cuidado, qué tal que es un pervertido. Un pervertido sexual. Me hicieron recordar que me hicieron comprar el Minecraft y solo jugamos una vez. Bueno, no es como que te hicimos, ¿verdad? No como que te dijimos cómpralo.
no fue plural, fue singular. O sea, fui yo el que te dijo, cómpralo y vamos a jugar. Pero como soy top streamer, pues es que se supone que sí vamos a jugar, pero yo no imaginaba que el juego era muy aburrido. Y además sí jugaron varias veces. Lo que pasa es que tú no te unes, tú no te integras ahí a la comunidad. Está el Domi, está el ¿cómo se llama? El Q, y estuvieron jugando un montón de días. Pero pues tú nunca quisiste entrar. Yo era el que pedía que abrieran los servidores, sí, pero ya era o sea, bueno, entonces la culpa es del Cuy. Yo pensaba que era mía, pero no, sí es del Cuy. Tienes toda la razón. Por eso el Cuy ya no viene, ya lo banearon. Ya lo baneó el XP. Tienes toda la razón. Así es que ¿cómo? Así es. Soy yo el único. Ah, a ver. Así es, soy yo. El único juego que alcancé a platinar el Nier. Pero el que antes me viciaba era Burnout. Ah, Burnout. Pero en Play. Esos no existe un Burnout. Nada más hubo hasta el Play 2. Creo. Creo. Según yo. A mí se me complica entender el Minecraft. No. Tienes razón, la culpa es del Cuy. Tienes toda la razón. Entonces el que te obligó a comprarlo fue el Cuy. No. Ah, que estos explotan, sí es cierto. Únanse a mi Discord. No. ¿Qué fue el de verdad? ¿Qué fue de él, verdad? ¿De quién? De la coca. La coca sí está. ¿Eh? La coca sí está. El Burnout Paradise. ¿Cuál coca? ¿Se desapareció? ¿Quién se desapareció? Es que fue una cosa bien extraña. No sé yo bien cómo estuvo, pero de acuerdo a lo que me cuentan ahí los chismosos, fue así. Haz de cuenta que después de mucho diálogo y así, llegó el XP y dijo, hey, ¿cuánto por tu server? Así ya hablando de negocios, ¿no? Yo le dije, mira, bríame unos 10 micu dólares y es tuyo. Y ya agarra y dice, órale, ya me avienta 10 micu dólares y ya sobres, ¿no? Se queda ahí su server, ¿no? Entonces así como empieza a hacer, así como lo obtiene, empieza a hacer un montón de cambios, ¿no? Que le mueve aquí, que le mueve allá, que le quita de preferencia a unos, se las da a otros, así. Cosa que haría cualquier patrón, ¿no? Pero no sé qué pleito hubo ahí entre los dos, algo sobre que uno no quiso aflojar, algo así, no sé yo. Hubo unas fotos ahí que estaban circulando, pero nada definitivo. Y de pronto, ¡zas! Desapareció. Desapareció el Cuy.
Y ya al rato pues traté de contactarlo y todo, pero nada, se hacía el desaparecido y así. A la madre. Y pues no, o sea, hasta como un día después ya contestó y no, que estaba bien traumado, que no sé qué, que se sentía bien sucia. O sea, cosas así. Y ya luego regresó, pero no quiso decir nada, dijo que estaba en tratamiento y así. Entonces como que dije, bueno, pues allá. Ahora sí que cosa de cada quien, ¿no? Yo no me meto en temas ajenos, trato de no andarme ahí de chismoso. Pero pues así más o menos fue el asunto, nada más que también el XP no ha dado acá como que su versión oficial y todo eso. Y ya no sé qué haya sido ya del server. Así más o menos fue el asunto, ¿no? Está bien macizo y loco ese server. Te digo, está así bien raro. O sea, de pronto. O sea, nomás llegó el XP y de pronto se empezó a derrumbar toda la mafia que estaba ahí. Todo empezó a desmoronarse. Y se empezaron a destapar ahí conversaciones privadas. Se empezó ahí a andar de. Que es que recomendando ahí otras cosas. No, fue un desastre. Y hasta la policía llegó. Pero pues sí, me imagino que lo sobornó, ya ves que el XP tiene muchos micu dólares. Buenas, buenas, buenas. Buenas, buenas son. ¿Cómo andas? Yo no tengo preferidos. Mías, no sé. Yo nomás sé que hablaron de unas fotos y ahí que hubo ahí ciertos que la policía tuvo que intervenir y no sé qué más cosas. Digo, yo no estoy ahí para andar haciendo chismes, yo nomás repito lo que escuché. Yo no ando ahí buscando que el amarillismo ni nada, ¿no? Eso dijeron. Dije, ah, bueno. Si sí, si no, pues ya, ahora sí que sobre la conciencia de cada quien, ¿no? Pero no se lo digan a los del cerro. ¿Qué? A ver cómo estuvo. ¿Qué son micu dólares? Yo soy el agente encubierto. Ah, el Son trabaja para Hoyoverse. Abre el Son y habla. Se perdió la visita de Saori. Anda, a lo mejor y este. También andan ahí involucrados ahí. Habrá que escuchar su versión, no sé. Yo solo sé que ahí había ahí algo chueco, ¿no? Los micu dólares tienen una sala privada. Teníamos una sala privada. Te digo que cuando andaba yo a cargo, dije, voy a hacer una sala privada para cuando tenga preguntas tontas que nadie me quiera responder. Y efectivamente tenía mis preguntas tontas y nadie me las quería responder. Entonces como que dije, ah, bueno, entonces no. Pero te digo que ya cuando empezaron a rolear servidores y no sé qué, se empezaron a destapar los dueños verdaderos. O sea, todo empezó desde que el Cuy empezó ahí a decir, ¿sabes qué? Creo que me voy a quedar el server. Y ya como anda ahí haciendo sus planes maquiavélicos, pues se quedó el server, ¿no? Le baja bien poquito, media uy, uy. Y sí. Así más o menos estuvo el asunto, digo, ya yo ya no supe bien. Pero digo que todo empezó desde ahí, empezaron a destaparse contratos y todo y es como que uno. Justo hoy ya que en el mismo team.
Así es. De hecho, no sé ni por qué tengo a... ¿Por qué metí a Hutao aquí? ¿Qué estaba haciendo? Ah, ya me acordé qué hice. Ya me desesperó esa cosa, ya no la voy a seguir. Ah, no, creo que ahí está la cola. La madre, espero que me des, no sé, unas protogemas porque le estás haciendo mucho. La estás haciendo muy larga tú. Ya muévete. No me dio nada. Todo para dos míseras protogemas, no, hombre. Vámonos. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Esto qué es? Haces traicioneros. ¿Eh? Haces traicioneros en las profundidades. ¿Cómo? Haces traicioneros en las profundidades. Haces traicioneros en las profundidades. ¿Eso está bien dicho? Sí, ¿no? ¿No? ¿Eso está bien escrito? ¿No va? ¿O sí? O sea que yo hago traicioneros. No, ahora resulta. Ahora resulta que yo soy el culpable de que se desmoronen en los servers. Traductor Google. Es que ese cuando es haces con H es de hacer, ¿no? ¿O no? Estoy mal yo. Dice captura imágenes de dos especies de aves, imágenes, dos tipos diferentes de perros y dos tipos diferentes de gatos. Aves, perros, gatos. Aves, perros. Que okay, la verga. Salte de ahí. Aves, perros, gatos. Aves, perros, gatos. Diría que no está bien. Está raro, ¿no? Sí está bien, lo que pasa es que se escriben igual. Entonces, ¿a qué se refiere con haces? No son haces de que son diestros en eso, ¿sí? Por esto los tenía juntos estos personajes, para que ganen experiencia y junte el nivel 10 en los 4. Para esto los tenía juntos. Por si aún te quedaba la duda, Samuel. ¿Tendrá crossplay, PC y móvil? No. El Wuthering Waves, supuestamente el Domi ya andaba ahí, ya andaba ahí, ¿cómo se dice? Ya andaba jugándolo, bueno, andaba, me imagino yo, quiero pensar que es una beta o algo así. Y ya andaba jugándolo. Era fusión, dice. No sé si ya los demás. El Domi andaba ahí muy esperándolo ese juego. Es haces de as, no del verbo hacer. A la madre, que no as es del verbo hacer. No, no sé. O sea, ¿de qué as te estás hablando? Nah, ya olvídenlo. No, 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 no me interesa realmente, nomás. No de hacerse. Era un evento web. Domi vino. ¿Qué? Domi vino y se fue. No, ahí está. ¿Ubicas la frase as bajo la manga? Sí, pero que yo sepa, as de eso de cartas. El as de cartas, el as de lo que tú quieras, es con AS. AS solita, según yo, según me dicen, cuentan por ahí. Y as de H y Z, o bueno, no sé si Z o S,
Es de has ido, has visto, has eso. O sea, es un, como el pasado de es, algo así. Por eso mi duda, pero te digo, realmente no es muy importante, ¿eh? Nomás estaba comentando porque se me hizo muy raro. No, espérame, aquí hay una que no debe de estar. ¿Quién no debería de estar? Creo que es ella la que no debe de estar, chaval, pero está bonita. Ah, ya me voy así, total. Intercambio melódico, dice. Ah, el evento, un evento, ve, un evento web, no sé, algo así. No dejan hablar de la gente a gusto. Buenas a todos, ¿cómo están? No. Media hora tarde, dice. Sí, algo así. Pero sí tenía esa duda. Ah, ¿cómo saco dudas? Ya ves, por eso, para eso era según mi canal, para ese canal disque privado, que privado no tiene nada. Oh, sí, bueno, ya no importa. Toca show. Nos gustaría invitarte a un festival de música. Oh, del festival, a ver. Vayas al festival. A ver, déjame pensar, no me acuerdo, no. No. Me recuerda el XP. No me acuerdo qué es, pero sí lo he visto, dice. ¿Qué hice en el intercambio melódico? Tendrás que escoger nota. Ah, esto era lo que decía tu primo. De entre una serie de opciones para que encajen en los espacios. Ajá. ¿Y qué? Ah. Ajá, pulsa para seleccionar la nota adecuada, dice. No. Ahí está. Luego. Luego. Ay, cabrón, no la puedo volver a repetir. A ver. No. Okay, es esta. A ver. No. Ahí está, sí. No me acuerdo, uno. Uno que me equivoqué, era una, dice. A ver. Oh. Está. Uno, maldito juego. Y eso que yo inventé la música, imagínate. Uy. Mucho, mucho, ya me voy ya. Ahora, supuestamente estaba en la misión de ponerme a ver, de ponerme a farmear cosas de parafurina.
Y según yo, ah, me lleva. Según yo iba a dice completa, sí, derrota, sí. De a farmear cosas para Furina, pero ya no me acuerdo cuántas eran. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? No. Aquí no. Las de Furina son... ¿Cuáles son? Estas, ¿no? Ajá, llevo 11 y necesito ciento... ¿Qué? Uy, no, son demasiadas. A ver, mejor vamos a probar ese juego de las escondidas o no sé qué. Supuestamente tu primo, el Cuiberto, me iba a decir cómo jugar y ya nomás no me dijo. No lo he visto. Muéranse, desgraciadas. Oye, ¿ya tienes PlayStation o cómo le hiciste para mandarme la solicitud? ¿O es desde la aplicación? ¿O qué me importa? También, también te vale. Tomillo. El XP ya tiene el Play 5. Ah, perro. Ahora sí vas a poder jugar Genshin en 4K. Te presto mi mi Nier Automata si quieres para que lo juegues. Me saldrá defensa en 4K. Ándale. ¿Quieren jugar lo del evento este o? O como todo un solitario, mejor juego yo solo. ¿Es esto? Ah, no, esto no es. Es esta cosa de aquí, ¿no? A ver, detalles del evento. Ya entró. Ya entró uno. ¿Cuál evento? Es uno de... algo así como Dead by Daylight, pero... pero estilo Genshin. No, algo así como... no sé cómo decir, cómo definirlo, pero... es, dice... esto, técnicas secretas, dice sexto sentido, captura, ya se metió el Sonic, Day by Day de Engage, ajá, algo así, vi que que según es de ¿cómo se llama? De como de escondidas o algo así, pero tienes que andarle pegando unas cosas o cuidando unas cosas y muy Day by Daylight, ¿no? Así como que reparando cosas y un asesino y cosas así. Por eso dije, pues se parece un montón a Dead by Daylight.
Luego no pongo ya de una, no me la vayan a ganar. Vamos al juego, pues. El Dead by Daylight. A la madre, ¿dónde es? A ver los haces. Pero si aquí estoy. Uy, no, mi juego salió chafa mi juego. Qué show. Voy a hacerme mi café con este calor, café. Un café frío. Hey, ¿dónde es? El XP es antisistema, no tiene calor. Oigan, no me aparece el juego, está bugueado mi juego. Al participar, ajá, la zona, sí. Ve, me sigue mandando aquí, pero aquí no hay nada. Uy, no descargues nada ahora. ¿Dónde está? Para empezar, ¿dónde estás tú? Porque no te veo. Pero si estás yendo al lugar. ¿Aquí dónde? A ver, voy a seguir al. Ah, ya lo vi. Entonces, ¿por qué me mandó hasta allá? Che, vato, todo lerdo. Porque no hay HTTP. Mira, ves, ahí como que reparan cosas y es muy Dead by Daylight eso. Dice monedas, multijugador. Estás en modo multijugador, ¿quieres invitar a tu? Sí. Nada más hasta quiere que lo dejen en la puerta, no quiere ni capuz mínimo ahí, de que pues a mínimo. No, hombre, todavía quiero que esté caminando. O sea, yo quiero más hasta que haya un modo quick play. Si ahí hubiera un modo quick play, estaría mejor. No todos tenemos amigos, ¿sabes? ¿Qué hice los camuflajes de esta zona? Cajas y. Ajá. ¿Qué? Camuflajes, cajas y. Ok. Y luego.
Los camuflajes, cajas y... Ok, sí, pero que las ruinas bajo la... Ajá, sí. Poca cobertura, tal vez la clave para la victoria es tener coraje. Ok. No, el Domi es el asesino. ¿Cómo se juega? ¿Quién sabe? Ni sé yo. Déjense atrapar. A la madre, ahí está. Ahí está, ya lo vi. Oh, perro. El diablo. ¿Y qué hago, qué? Ah, ¿ves? Hay que reparar. Igualito al Dead by Daylight. No, ya taparon al Samuel. Ahí viene. No. No. Si creas tu propio equipo, ¿o qué? Nos hizo stream sniping, ya me di cuenta que anda haciendo stream sniping. Vamos a banear. ¿Para qué son las ollas gigantes? Que hay que repararlas para que nos abran la puerta y podamos escapar del asesino. Pero nos agarró muy rápido, ¿no? No había así como que una posibilidad de que, no sé, algo. No, hombre, otra vez. Yo opino que habíamos de hacer un, no sé, como un algo, porque dice camuflajes de esta zona, ajá, pero ¿qué? ¿Y eso qué o qué? Ahora soy el cazador, no, ya se los cargó San Plátano, ahí les voy. Hay que reparar las ollas. Ahí les voy, perros. Denle ready. Ahí les voy. Ah, pero aquí no me puedo volver y hielo. Vamos a descomponer esto. Nada, tampoco puedo navajear. Nada, hombre, ya no me gustó el juego. ¿Y quién anda ahí? Ya te vi. Ya te vi. Muérete. ¿Y cómo lo mato o qué? Ah, ya. Ahí te voy, ahí te voy. Perro, se desapareció. Están reparando muy seguido. Alto, ya te vi. ¿Dónde estás? ¡Ey! Uy, no. ¿Gracias qué?
¿Qué es eso de una gracia? Aquí estaba un domi salvaje y de pronto ya se desapareció. Pues qué show. Oh, no, no le entiendo a este juego. Las gracias son ventajas para cualquiera que las recoja. Pero no le entiendo, pinche juego feo. Vamos a jugar Fortnite mejor. A ese ya más o menos le entendí. ¿Quién quiere jugar Fortnite? Está. ¿Qué? A ver, creo que ya le voy entendiendo. No, ahorita que le entienda, van a ver. Ya hasta me dieron ganas de jugar Dead by Daylight también. Vamos a ver, el que gane el que gane tres veces, el XP le da una bendición lunar, dice. Así dijo. Cuando palpita de rojo la olla es que la están reparando. Ajá. Pero ¿por qué desaparecen ustedes? O sea, ¿cómo es que se teletransportan o cómo le hacen? No le digas, ¿por qué? No, ahora es una habilidad de los rebeldes que desaparecerse, teletransportarse. No, ya me agarraron. Ayuda. No, ya anda campeando. Déjenme morir, déjenme morir. Ya está campeando el asesino. Y se la peló el asesino. No, no. Ahora. Veo que tienes funciones con R2 y círculo. No. Estás evidenciando mi estupidez. Y vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Corre, corre. No. Trae hacks el asesino. Estás a punto de entrar en modo espectador. Nel, ¿por qué? Ah, ya no me dejan jugar. Nah, hombre. Ahora esto se parece a Among Us. Ahora soy un fantasma. Uy, no. No. Ganamos. Te la pelates. Justo ese era el plan. Todo era parte del plan. Ya vimos que el son estaba haciendo stream sniping porque me encontró muy rápido. Hay que reportarlo. Lo voy a reportar. Si lo capturo dos veces, lo dejo tieso. No, interesante. ¿Nunca habías capturado a alguien dos veces? No, hombre. Ya mejor de que estoy bien, buey.
A ver. Míralo ahí, se sienta lejos. Únete aquí, inclúyete, te pareces al Sammy que se va ahí. En multi de compas no da puntos, ¿no? Son más sillas. No sé. No, no da puntos. No. Es así como. Ahora Sammy es el cazador. A ver. Oh, perro, ya me vio. Ah, no, es el son. ¿Qué hace el círculo? Ah, perro, me vuelvo invisible, cual ninja. Verde, ya vi a alguien ahí. ¿Quién es? Perro, ya lo vi. No, ya capturaron al MVP. ¡Ay, el diablo! No. Solo con randoms. No, que esa necesidad. Bueno, esa terquez del Genshin de Hoyo Verde, de querer hacerte jugar con extraños. No me gusta. No me gusta que me obliguen a socializar. No, ya lo capturaron dos veces. Oh, ya lo vi. Corre, corre. Corre, corre. Ah, me lleva. Me capturé yo solo. Nah, hombre. Y aún así perdió. Si creas tu propio equipo para jugar en el estado actual, no tendrás monedas de la rebelión. Nah, hombre, yo quiero monedas de esas. Esa necesidad de obligarte a jugar con extraños, no le veo, no le veo. No me gusta. Para que socialices, nada. Si yo quisiera socializar, estaría jugando un videojuego. No hay peor manera para socializar que a través de videojuegos. No la hay.
¿Y qué estás jugando? ¿Cómo que estás jugando? ¿Qué soy yo? Soy... Ah, soy un... Ah, oh, perro, ya lo vi. Ah, no, es el sol. Ah. Nah, hombre. Comienzo a creer que el Sony y el Domi están coludidos. ¿Y qué son las gracias? ¡Ay! ¡Uy, no! Ahí te van, ahí te van. Uy, no, desapareció. Queda poco tiempo, la velocidad. ¿Qué? ¿Del cazador qué? Uno y todavía le dan handicap al cazador. Nah, hombre. Y se la peló. Se la peló. Fue eliminado, pero ganó con los rebeldes a fuerzas. Ganamos todo. Easy, no, lo que te dijo. Dijo que le patinas, así dijo. No se escondan. No, ya me sé la táctica, ahora hay que esconderse. Eso no se va. Tun 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 tun. Se la pellizcó. Yo te estaba siguiendo en forma de silla. Qué bonito afán, digo.
No, ahí les voy, ¿eh? Captura, sexto sentido, esas tienen que estructurar los ataques normales. Ok, entonces los capturo con R2, ¿no? Va. Ahí les voy. Ahora, ¿eso qué es? ¿Una trampa o qué? Nah, hombre. Me están paseando nomás. Nah, hombre, reparan bien rápido. Ganando AFK. No. No, pues así sí ganan. Ton 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 ton. ¿Ya se fue? Ah, no está. No me gusta que tenga que estar entrando y saliendo esto. No, ya se ensartaron al Samuel.
Aléjate de mí. Ah. Ni corre, mi mona. Déjanos ganar para el clip. Ahí viene. Ay, aquí viene. Ah, ya me vio. No, hombre, el Sammy nomás lo trae. No, aléjate de mí. Ah. Ya me mató. No, hombre, ya me mataron. La que estaba haciendo yo ya está casi. No, se la peló. ¿La ves? No. Banenlo. Casi nada, no. Todo estaba calculado ya. Todo fue de acuerdo al plan. No sabías que había un cuarto jugador. ¿Saben qué? Mejor lo que voy a hacer es dejar que alguien más juegue. Y así y así no sepa lo que estoy haciendo. Está bueno el stream sniping, ¿eh? Está bueno. Qué casualidad que soy el primero en morir. Ah, ya. Está haciendo demasiado calor. Ya perdí. No. Ah. ¿Qué dice los camuflajes de estas empresas? No sé ni. Ah, caray. Aparecimos al lado del. Ahí está el crédito del medio.
Un tal diablo. Ahí va el diablo, míralo. Ahí viene el diablo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí, ya me vio. Ya me voy. El diablo me sigue. Me agarró el diablo. Traen hacks porque me alcanzan muy rápido. Uy, no, se la peló el diablo. Aún así, banenlo. Ahí está, mira. Banenlo. Ah, perro, tiene a la arlequina, ¿eh? No le gustan los vatos. El Domi lleva hacks. Sí, anda muy calladito ahí. Es que como juega en PC, todos los que juegan en PC traen hacks. Para ser un jugador honesto, debes de ser de consola, Xbox o algo así. ¿De veras el Genshin no está en Xbox o sí está en Xbox? No, ¿o qué era lo que no estaba en Xbox? ¿En Xbox no? No. Son hackeros también, por eso no lo sacan en Xbox. Puro play honesto. Puro Fortnite en Xbox. Ahí ando vendiendo mi play. ¿Quién me lo compra? Es un Play 4, en excelentes condiciones. Con su cajita y los tres juegos que traía. Lo que sí es que ya los abrí, ¿eh? Ya abrí los juegos. Los códigos que traían los juegos ya me los gasté. Así que no esperen que los traiga. El código del Plus también ya me lo gasté. Uy, no, el de los hacks es el asesino. Ahí viene. Con eso de que se cambian personaje cada rato, ya ni sé ni cuál es cuál. Ahí viene, viene por mí. Ah, nah, hombre. Te doy una bendy. No. Dos bendis, no, no. Yo lo iba a vender, yo lo pensaba vender como en. ¿A cómo estará un Play 4 ahorita? A ver, ¿en cuánto está un Play 4? Yo diría que unos. No sé. ¿Cuánto puede costar un Play 4 ahorita? Los quiero para pagarme la universidad. ¿Cuánto tiempo estará disponible el Genshin para la Play 4? Pues no sé, unos 5 años tal vez. Todavía te quedan 4 años de full diversión. Y tienes la ventaja de que ¡Ey! El Sammy está ahí arriba, ya lo vi. ¡Ah! ¡Cállese, señor! ¿Qué es tu compañero?
Uno vende amigos. Ah, ya lo agarraron por andar. Uno. Ahí viene el diablo, ya lo vi. Uno capturaron al Sonic. Uy, se están matando. Uy, 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 mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo de una vez. Se la peló. Se la peló el MVP. Ahí está para que lo ganen. Ah, perro, mira. Todo de acuerdo al plan. Entonces, ¿qué, XP? ¿Vas a querer el Play 4 para irlo limpiando? Porque si sí está un poquito sucio. Te lo voy a dejar bien barato. ¿Cuánto costaría un...? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Pero no así bendiciones, ¿no? Porque para qué quiero bendiciones si ya no voy a tener Play 4. Veo dispares los... veo dispares los precios desde 3.500 hasta 5.600. ¿Qué? ¿Micudólares? Es mucho, ¿no? Con eso te compras una casa casi. Aquí en el Paraguay, si sí te andas comprando una casa con eso, ¿eh? Bolívares, uno. ¿Y los bolívares de qué país son? ¿De Bolivia? No va. Ahí les va. Ahí les va la dura. MNX, MNX, ¿qué es eso? Moneda nacional del XP. Ah, perro, tiene hasta su propia moneda el XP. Agárrate. Un X peso cuesta como $3, ¿no? Más o menos. Está fuerte la moneda, está fuerte. Es lo que no veo, ¿por qué desaparecen? ¿Cómo ustedes sí desaparecen y yo no puedo desaparecer? Ya me pierdo yo solo. Muere. Y la agarré. Ah, los asesinos no se cansan. Ah, con razón, no, ya se chingaron. Yo pensaba que también se cansaban. Yo estaba dejando de apretarle ahí. Yo queriendo ganarle la carrera a un asesino. Está bien, güey. Te ves muy sospechoso. Muere. Muere. No, ganaron. Qué fácil. Pincharon.
Ya estoy poco a poco descubriendo mis habilidades como asesino. Una vez que despierte el ojo, vas a ver. Despierte mi tercer ojo. ¿Qué es eso? ¿Y esos números qué son? ¿Me doxearon? No. Lo veo muy difícil porque... quién sabe. Ya hoy en día está muy despierto, ¿no? La dirección MAC, IP de XP. No. Full doxiao. A ver. Lo bueno es que sí nos va, sí nos va rolando. No siempre a uno le toca ser asesino y así. Sí nos va rolando poco a poco. Es que era para saber dónde está la play. ¿Dónde está? Pues lo sabrás una vez que te la envíe. O solo que quieras venir por ella, porque yo no voy a salir. No quiero salir, no me gusta salir. Huele a caca el mundo. Verga, ya me vio. Ey, el son trae, está haciendo stream sniping, porque me vio así muy rápido. Andan haciendo stream sniping, ya los vi. Te voy a reportar. Vienes por el play, va. Te lo voy a dejar barata, ¿qué te parece? Unos 300 micu dólares. Han de ser como, ¿qué serán? Como, ¿cuántos serán? No, está cara, ¿no? 250 micu dólares. Creo que es buen precio. Ay, ve a tu primo, te digo, no la... El primo trajo al asesino. Déjame. Nah, hombre, ya no quiero. Se organizaron. Se organizaron ahí el Domi y el Son. Me vendió el Domi. No, hombre. Y así querías el server. No. Uno ya capturaron al Samuel. Ahí te van, ahí te van. No se subió, no se subió. No, te va a agarrar, ya te agarró, ya te agarró. Ya te agarró, sí, ya valió. Yo de aquí lo veo, de aquí lo veo. Ahí va, va por ti, Sammy, va por ti. Va por ti, ya está subiendo. No, hombre. Ponte el Sammy para empezar. Oh, no. Ahí está, para que... no, este no es. Ahí está para que lo reporten. Mira, puro 4 estrellas. Esto es de... Uy, no tiene al Benito. $250 micu dólares son 4100. ¿Se te hace un precio justo? ¿Cuánto costó esta cosa? No sé. Igual a 1731, ¿qué? Se fue directo a mí. Anda haciendo stream sniping, ya lo vi. ¿Cuánto vale la Play nueva? ¿Quién sabe? ¿Como $500? ¿$400? No sé.
No, ¿sabes qué? Creo que sí, 300 es un buen precio. Más porque va a ir firmada, te la voy a autografiar y todo. Diría que sí es buen precio, aunque yo veo Play 4 Pro entre 5.000 y 6.000, pero no trae mi firma. Acá aquí la intención es que va a traer mi firma y no, hombre, ya a mí con mi firma, ya cuando sea famoso, esa Play va a valer un montón. No estás viendo el valor a futuro. Sí, no, ya cuando sea VTuber, ya cuando saque mi modelo, uy, no. Te digo que me están haciendo stream sniping porque me andan encontrando muy fácil. ¡Ah! Déjame salir, déjame salir. Míralo, y el Domi trae hacks, ¿por qué corre tan rápido? Ah, ya ahí viene tu primo. Ah. Pues casi nunca te escondes. Pues no, que no se debe uno esconder. De una me lanzo por ella. Yo creo que no soy bueno con las direcciones, eso sí. Me tendrás que ir a encontrar. No, yo no salgo de mi casa. Te mando un Uber si quieres, pero yo no salgo de mi casa. Una vez pedí de comer y y le dije, claro, joven, pues ahí pídale permiso al guardia para pasar. Me dice, no, es que no me quiere dejar pasar. No es que no quiera, es que tiene que hacerlo, ¿no? No, pero es que no me dice que no, que ya no pueden, que porque hubo un problema. Le digo, no, te tiene que dejar pasar. Y yo dejé clara la instrucción de que tenía que dejar pasar a mi comida. Y dije, no, pues que no quiere, venga, pues venga a recogerlo aquí afuera. Nah, quédatelo. No quiero nada. Mejor cancelé el viaje. Dije, no, ¿sabes qué? Cancélalo. What the fuck, gané, pues puros hacks, así sí. No, hombre. Puro hacks, no se vale, ¿sabes? Puro hack. Y nos echamos unas cervezas. Y el XP me quiere abusar de mí. Me quiere embriagar para después abusar de mí. Ya vi cuál es su plan. O un vodka. No. Cerveza y vodka. No, me quiere perder hasta el otro día. Lo decir XP y la Play. Ya no la quiero, va a decir. Uy, no, nomás me usó. Me vendí por 300 micu dólares. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Me vas a decir que no es stream sniping?
Corre. Ah. Después de estas algo, tengo que hacer algo. Va. Yo creo que yo también voy a ir a comer, que ya me dio hambre. Se necesita otro guardia. Nah, hombre, déjame jugar tantito, nah, ya voy. Ah, es esa la gracia, okay. Déjanos ganar, no, nos hubiera dejado ganar para el gameplay, pero no, se vio ambicioso. No, pues ya para qué nos dejas ganar, ya me mataste. Y así ya no vale. No está campeando, repórtenlo. No, ya los descubrí, mira, estaban coludidos. Mira, ¿ya viste? Aquí está. Aquí está, estaban coludidos, nah, hombre. No. Full vendidos. Aquí está el culpable, véanlo, véanlo. Copien su ID. El día que conozca a Domi, me imagino que ha de tener un llavero del osito Bimbo. Pues quién sabe. Te va a decir, ¿quieres ver mi osito Bimbo? Así te va a decir. Y no, huye de ahí, XP, huye de ahí. Si el Domi te pide de esos para hacer hot dogs, no vayas, mejor no vayas. De esos pan, ¿cómo se llaman? Medias noches, creo, algo así. Si te pide de esos, no, no, no vayas. No, mejor no. Mejor quédate con las ganas porque no, 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 no. Suena ya muy feo eso. Suena que el diablo está ahí. El diablo está en los detalles. Listo, yo creo que ya me voy retirando porque voy a ir a buscar algo de comer. Y ya luego le damos. Está interesante, no me gusta eso de que no puedes ganar puntos, pero está interesante. Está bonito el juego. Si quieres, mañana le damos otro rato temprano para que no haga tanto calor, porque está haciendo demasiado calor ahorita. Un poquito más tempranito. Y ya jugamos más sin eso de puntos. Sí, no, si te pide de esos panes, mejor ni vayas, porque algo te va a sacar ahí. Te voy a decir, ¿querías ver al oso Bimbo?
Ya te va a sacar así un osito bimbo así, pero con el pelo del negrito, de ese, ves que cuando comía negrito se les ponía así el pelo bien esponjoso, te va a sacar ahí. Te va a sacar ahí su. Uy, no, qué asco. Temprano sí saben. No, o sea, temprano, no sé qué temprano es para ustedes, pero, o sea, no en la tarde, sino a lo mejor poco antes del mediodía o mediodía por ahí, porque es cuando empieza a hacer calor el mediodía. Se dirá listo para morder. ¿Cómo la vas a querer? Te va a decir. Uy, no. No, no. Hasta le va, hasta te le, se va a enrollar tocino ahí para que vaya completo el servicio. No, Quispe, no vayas, no vayas, mejor. Mejor quédate con hambre porque no te la vas a acabar, ¿no? Bueno, ya mejor ya me voy yendo porque no vaya a ser. Todos se cuidan mucho, nos estamos viendo. Gracias por haber pasado, por haber jugado un rato. Ahí le vamos dando despuesito, con más calma. Entra, que tengan buena noche. Sí, es noche, ¿no? Sí. Que tengan buena noche y nos estamos viendo despuesito. Bye, bye. No se olviden de dejar sus bits para que haya más, más emoción al... No, nada, ya no estamos viendo. Se cuidan. Vámonos porque aquí espantan. No. ¿Medianoche prendes? No. No, no creo. No, temprano, temprano. Onda, no sé. 10 de la mañana, 11, por ahí, no estoy seguro. Pero de todos modos, ahí les voy avisando. Si andan por ahí, pues jugamos, ¿no? Se me cuidan. Bye, bye.